Los tesoros perdidos del mundo antiguo. Los celtas. El mundo de los celtas fue un mundo de increíbles contrastes. Este pueblo guerrero tenía pasión por la batalla, pero también produjo obras de arte hermosas y sofisticadas, altamente valoradas en una sociedad que apreciaba las cosas más bellas de la vida. También tenían un lado oscuro. Su religión era bárbara y cruel. El culto del sacrificio humano estaba ampliamente extendido y en las luchas era costumbre llevar al pueblo vencedor las cabezas cercenadas de los enemigos derrotados como señal de triunfo de los guerreros victoriosos. La muerte no concitaba el temor de los celtas. Algunas de sus reliquias más notables estaban destinadas a los preparativos de la vida en el más allá. Las grandes tradiciones funerarias celtas nos revelan mucho acerca de este pueblo que prosperó 3.000 años atrás. Esta es la historia de una raza misteriosa cuyas reliquias son pocas, pero cuyo legado resuena hasta nuestros días. Es un viaje hasta un mundo de belleza, pero también del más profundo de los horrores. En el siglo IV a.C., el escritor griego Éforo sostuvo que había cuatro pueblos bárbaros existentes en el planeta Tierra. En África estaban los libios. En Oriente, los persas. En los Balcanes europeos, los escitas. Finalmente, al noroeste de Europa vivía un pueblo a quien Éforo llamó los Celtae, los celtas. Eran guerreros, un pueblo tribal que pareció primitivo a los ojos de los sofisticados griegos. No contaban con una arquitectura importante. Su organización política se basaba en tribus. Carecían del don de la palabra escrita y su religión podía resultar cruenta. Pero la forma de vida condenada por Éforo había de perdurar por mucho más tiempo que la de los antiguos griegos y dejaría su impronta sobre la cultura europea hasta nuestros días. Debido al hallazgo de evidencias arqueológicas en toda Europa, existe la tentación de decir que los celtas fueron los primeros habitantes europeos, pero esa es de alguna forma un modo de promover la identidad europea utilizando el pasado. Es una concepción moderna que los antiguos no necesariamente hubieran entendido. Eso no significa que uno no debería tratar de estudiar el conjunto y mostrar que en el pasado hubieron similitudes y relaciones. La contribución de los celtas a la historia europea es mayor de la que pensamos. Me agrada considerarlos los primeros europeos. Da la idea de que la comunidad europea ya era un hecho, tal vez en el siglo V a.C. Y la razón por la que pienso esto es que aunque tenemos muchas diversidades entre las regiones de la antigua Europa celta, que equivalen a las de la Europa moderna, había cierta clase de modernismo, tal vez algo que llamaría cosmovisión, una suerte de perspectiva global. Eso no existía en el mundo clásico. Los autores griegos y romanos decían, nosotros pertenecemos al mundo mediterráneo, ellos son los celtas. Muchos escritores clásicos se refirieron a ellos como los celtas, pero no fue sino hasta el siglo XIX que las excavaciones comenzaron a revelar con mayor claridad detalles de su historia. En Hallstatt, Austria, y Latin, en Suiza, las excavaciones revelaron una inmensa cantidad de artefactos que datan de la primera mitad del 1000 a.C. Entre los objetos hallados había espadas, lanzas, escudos y otros instrumentos de batalla. Esas armas eran obra de los maestros forjadores de la Edad de Hierro. Esta fue la cuna de los bárbaros descritos por Éforo. La arqueología comienza a narrar su historia a la vez que sus tesoros. Por toda Europa se hallaron fabulosos objetos antiguos. Entre ellos se incluían jarras para beber y enormes cántaros para almacenar alimentos. Había miles de esculturas, espejos y calderos hechos de bronce. Y también se hallaron grandes cúmulos de joyas, muchas de ellas finamente labradas en oro. Los orfebres celtas tenían notable habilidad. Realmente me gusta mucho la joyería celta, en parte por sus colores y sus brillos, pero también porque tiene diseños intrincados y complejos.
Y cuando pensamos en el arte y la orfebrería celta, hay que reconocer que cambió a través de un periodo bastante extenso. De modo que algo que se fabricó en el 500 a.C., 2500 años atrás, es bastante diferente de otras obras confeccionadas cerca del nacimiento de Cristo. Siempre tendemos a pensar en que las características principales son las curvas abstractas y los diseños lineales, con motivos espiralados. El origen de eso hay que hallarlo en el mundo clásico. Los celtas importaron muchos objetos de Grecia e Italia, y esos objetos fueron decorados de un modo muy clásico y muy formal. Y lo que sucedió fue que hubo una fusión entre esos diseños formales estereotipados y los diseños nativos celtas, que fueron asimilándose a un nuevo concepto. Muchos de estos finos objetos se descubrieron en cámaras funerarias. Una de las tumbas más pródigas en ellos fue la de la princesa de Dix, una mujer celta cuya tribu vivía cerca del pueblo francés de Dix a principios del siglo V a.C. Su tumba fue excavada en 1953. Entre los tesoros enterrados con el cuerpo había un ejemplo de la más tradicional de todas las joyas celtas, una torques hecha de medio kilo de oro puro. También contenía una enorme jarra de vino o crátera. Hecha de bronce, sigue siendo el mayor contenedor de su tipo hallado en Europa. Mide casi 1,80 m y dominaba la cámara mortuoria en la que permaneció sin ser descubierta durante 2.500 años. Otra importante tumba fue hallada en Hochdorf, Alemania. Abierta en 1978, su contenido permaneció íntegro desde cerca del 530 a.C. De un lado de la cámara, el cuerpo de un príncipe celta estaba tendido en un enorme diván hecho de bronce. Frente a él estaba ubicada otra enorme crátera. También típico era el carro funerario a la izquierda de la tumba de Hochdorf. Aquí fueron colocados cuchillos y un hacha, además de platos de bronce y cuencos. Al igual que la crátera, debieron usarse en el banquete que precedió al entierro del príncipe. Debió ser todo un acontecimiento. El príncipe de Hochdorf fue obviamente un hombre importante, y de acuerdo con ello correspondió a la preparación de su viaje a la muerte. Creo que los celtas tenían la tradición de enterrar objetos valiosos en tierra o en agua, o en los pantanos, como una ofrenda a Dios. Ellos creían que cuanto más valiosa la ofrenda, mayor sería la bendición que recibirían por ella. Y así tienen la tradición de llevar valiosos objetos como espadas, lanzas, escudos, cántaros, jarras de vino, joyas de oro, que depositaban como el tremendo sacrificio que era, sacándolas de la vida terrenal, ofrendándosela a los dioses en la espera de recompensas posteriores. La misma clase de argumento podría aplicarse cuando la gente entierra cosas en las tumbas. Son los dolientes quienes tienen que imaginar cómo van a enfrentarse al mundo. El mundo cambió y a menudo les ayuda la definición del muerto. Esta era una mujer muy importante, debió ser una tía muy amada, y quieren demostrarle importante respeto dándole o bien un regalo de los dolientes que va a los muertos que viven en otro mundo, o es algo que la ayuda a llegar a ese nuevo mundo. De modo que enterrar cosas es muy importante. Refleja el contrato entre los vivos y los muertos, y los vivos y sus dioses. La excavación de cámaras mortuorias reveló mucho acerca del modo de vida de los celtas. Ahora estamos seguros de que los antiguos celtas intercambiaban mercancías con griegos y romanos. La famosa crátera hallada en Dix es obra de un artesano griego. Los mercaderes celtas adquirían objetos como este a cambio de sus propios y excelsos objetos, forjándose un lazo entre los supuestos bárbaros y la mayor civilización de entonces. Las escrituras de griegos y romanos nos brindan una invalorable fuente de información acerca de sus vecinos del norte. Ellos describen una sociedad basada en el modelo tribal con una sólida estructura social. En la base estaban los comunes, principalmente campesinos, pero también mercaderes y artesanos. En la cúspide de la escala estaban los reyes. En medio, la clase noble. Entre ellos incluían los sacerdotes y los hombres que caracterizaron todo el modo de vida de los celtas, los guerreros. Las palabras del escritor romano Estrabo brindan la mejor reseña contemporánea del amor de los celtas por la batalla. Escrito alrededor de los tiempos de Cristo, describe su naturaleza belicosa.
Toda es una gran carrera de locura guerrera, espíritu vigoroso y rapidez en la destrucción, y cuando los provocan se reúnen en bandos para dar lucha abierta y sin reservas. Estrabo no exageraba. Otros autores clásicos los describen como un pueblo obsesionado por la batalla. El inmenso número de armas celtas hasta ahora descubiertas solo confirma sus opiniones. Para el guerrero celta, el combate lo era todo. Este podía ser una batalla entre dos hombres de la misma tribu. En otras ocasiones, tribus enteras de guerreros luchaban entre sí en abierta batalla, cargando en hilera, respaldados por caballeros entrenados en un arte de guerra que los celtas dominaban: la guerra de carrozas. Julio César mismo alabó las hazañas de los guerreros en carroza que había hallado en Britania en el 55 a.C. Ellos combinan la movilidad de la caballería con la solidez de la infantería en la batalla, y los britanos se hicieron muy diestros en su uso, que hasta pueden controlar caballos galopantes en declives profundos y peligrosos, haciéndolos disminuir la marcha rápidamente y luego dar la vuelta. Una de las cosas que escuchamos de los autores clásicos muchas veces, de los griegos y romanos, es que los celtas eran muy belicosos y obsesionados con la guerra. Pero creo que necesitamos ver las cosas desde otra perspectiva y también considerar que los griegos y romanos también tenían contacto con los pueblos celtas, ya fuera cuando ellos defendían Italia o partes de Turquía contra los invasores celtas, o también los veían empleados como mercenarios por otras potencias mediterráneas, de modo que la fuente a la que recurrimos es parcial, ya que las circunstancias en las que conocían a los celtas les daban la impresión de que eran muy belicosos. Se trataba de una sociedad muy individualista y heroica, en la que cada guerrero tenía un inmenso orgullo en su propia habilidad, de modo que tenían que ser grandes, tenían que impresionar. Tal vez tendrían pintura corporal, tenían armas maravillosas, espadas, escudos y lanzas, y cada guerrero quería tener la mayor gloria posible para sí, no solo en la vida, sino en el otro mundo del más allá también. De modo que eran poseedores de una enorme valentía, y lo sabemos por las reseñas de los romanos de sus batallas con los celtas. Los veían muy temibles porque eran estrepitosos, llamativos y mucho más grandes en número que los romanos. Casi los doblaban en altura, ya que los romanos eran menudos. Y al ver a los celtas con sus gritos y clarines de guerra, oír chocar sus escudos y sus lanzas debió resultarles una pesadilla. Y existen descripciones maravillosamente gráficas de lo temibles que eran estos enormes, rubios bárbaros pintados para la guerra, para los civilizados romanos. La estructura de la sociedad celta era muy jerárquica y en la capa superior estaba la nobleza, y el orgullo de los nobles eran sus hábiles militares. Todas las cuestiones bélicas estaban indudablemente atadas a las castas, la guerra y las conquistas. Ser buen guerrero era una de las más prestigiosas cualidades que un hombre podía tener. Todas las cuestiones guerreras estaban extremadamente ritualizadas, veladas con tabúes y costumbres y una fuerte dosis ceremonial. Creo que sería justo decir que la guerra para ellos era importante. Tenemos cantidades de armas que quedan del registro arqueológico. Ya se revisaron 45 lugares, lo que significa que se trataba de una sociedad muy inestable, al menos a finales de la Baja Edad de Hierro. Pero también era un pueblo de guerreros que vivió en las postrimerías de la Edad de Hierro prerromana. Vivían en pueblos y aldeas donde cultivaban. De modo que la belicosidad era parte de la sociedad celta, pero de ninguna forma era excluyente, y creo que debemos considerarlos dentro de una perspectiva general, no atenernos solo a los autores clásicos. Para cuando César se encontró con carrozas de guerra británicas, las habilidades guerreras de las tribus celtas habían sido apreciadas por toda Europa. A partir del siglo V antes de nuestra era, los celtas salieron de sus territorios nativos de Europa Central. Se expandieron por Italia y por España. Fueron al norte, a lo que ahora es Dinamarca, y arrasaron el sudeste hacia los Balcanes. Este periodo también marca el probable arribo de los celtas en las islas británicas. Fue una inmensa expansión territorial. Existen abundantes evidencias acerca de los antiguos celtas de los escritores clásicos de Grecia y Roma, y describen muy a menudo las fluctuaciones de los pueblos celtas.
Es bastante difícil establecer sus motivos. Podemos pensar que la sobrepoblación fuera una buena razón para que la gente migrara. Y algunos de los escritores antiguos dicen que decidieron dejar sus tierras porque no había suficiente espacio. Otros nos cuentan que los celtas abandonaron sus tierras en busca de riquezas, hacer sus botines y ganar la gloria saqueando el mundo clásico. Pero cuando nos remitimos a las evidencias arqueológicas, tenemos que atenernos a los elementos encontrados y nos dicen que la difusión de estos objetos y estas ideas necesariamente se deben a la migración o al intercambio pacífico. De modo que tenemos que tener bastante cautela como arqueólogos al interpretar los antiguos restos. Si nos guiáramos por lo que nos decían los antiguos escritores, estaríamos convencidos de que eran una turba de guerreros, destruyendo todo en busca de tierras y riquezas, pero gran parte de los objetos hallados, y creo también de las ideas, tal vez hayan tenido un trayecto mucho más pacífico, y es muy difícil distinguir entre estas dos causas. Para el año 386 a.C., los celtas estuvieron al borde de la mayor de sus victorias. Ese año, la tribu de los Senones atacó la cada vez más influyente República de Roma. En la batalla del río Alea, los celtas salieron victoriosos y su líder, Breno, llevó a sus hombres hasta la misma ciudad eterna. Demandaron 500 kilos de oro como rescate y los romanos no estuvieron en posición de rehusarse. Cuando se quejaron de que Breno cargaba de más la parte de los romanos para pesar el oro, el líder celta simplemente arrojó su espada a la báscula, aumentando aún más el pago a realizar. Fue la hora de esplendor de los guerreros celtas. Para los romanos, los hechos del 386 fueron desastrosos, pero la república sobrevivió. Los celtas estaban interesados en riqueza, no en el establecimiento de un imperio. Luego de un siglo más de saqueos que los llevaron hasta Asia Menor, su estrella comenzó a oscurecer. Para el siglo I de nuestra era, los celtas del continente europeo habían sido confinados a la tierra de la Galia, presionados por Roma desde el sur y por las tribus germánicas desde el este. Pronto, las tribus de la Galia se unirían contra Roma en un desesperado intento de mantener su forma de vida. Al otro lado del Canal de la Mancha, las tribus de las Islas Británicas habían alejado a la amenaza romana por un tiempo, pero las guerras seguían siendo algo corriente. A través de la historia celta, el combate era el método normal de zanjar las disputas, sin importar lo trivial del motivo. Por esto muchas comunidades adoptaron estrategias defensivas para completar su fuerza ofensiva. Construyeron emplazamientos fortificados en colinas elevadas. Estas eran fortificaciones en colinas fortalezas donde una tribu podía replegarse ante un ataque sorpresivo. Una típica fortificación en colina era construida en un lugar con una buena vista de las inmediaciones, utilizando una meseta de montaña. Luego se acopiaba un poderoso sistema defensivo. Un popular diseño para fortificaciones en colina era el que constaba de un sistema concéntrico de fosas y murallas. Lugares como estos estaban pensados para las retiradas o en casos de peligro. Pero a medida que pasaban los siglos, las fortificaciones en colinas terminaron siendo el núcleo central de la vida cotidiana de la comunidad tribal. De lugares así, los celtas pasaron a tener un modo de vida más urbano, y en el primer siglo antes de Cristo comenzaron a emerger los primeros centros urbanos genuinamente celtas, los oppida. Una de las discusiones que los arqueólogos tienen desde hace 20 años es si estos asentamientos llamados oppida eran como ciudades, y una de las razones por las que se entabló esta discusión es que los antiguos escritores no nos dijeron a ciencia cierta qué entendían por oppida. Se supone que estos oppida eran como ciudades romanas, pero gradualmente nos damos cuenta de que no estaban tan intensamente poblados como estas. Estos lugares parecen haber sido áreas donde la gente se dedicaba a mantener actividades especiales. Tal vez los mercaderes fabricaban cosas, ya que en estos lugares vemos muchas evidencias de manufacturas y actividad comercial. Hallamos monedas que debieron ser introducidas y usadas como dinero por primera vez en estos lugares. Hallamos evidencias de comercios con el mundo grecorromano. Pero hasta hace algunos años pensábamos que el comercio con Roma, en particular, era lo que estimuló el crecimiento de estos lugares a ser casi ciudades.
Ahora vemos que en lugares particularmente como Bavaria y la República Checa, estos lugares llamados Oppida aparecen antes de existir evidencias del mundo romano. De modo que es un proceso que parece comenzar dentro de esa sociedad. El modo de vida urbanizado adoptado por muchas comunidades celtas no pareció afectar gran cosa a sus tradiciones. Los guerreros aún eran los héroes de las tribus, y las historias de los grandes campeones de justas se mantenían vivas gracias a miembros de la comunidad noble celta, los bardos. Ellos eran los historiadores del pueblo celta. Su responsabilidad era aprenderse la literatura poética que era pasada de generación en generación dentro de la tribu. Estas historias épicas hablaban de las proezas de grandes guerreros y reyes del pasado, y sus recitales constituían una parte importante de los festejos comunales de cada comunidad celta. Al ser iletrados, los poemas debían memorizarse. Una vez hecho esto, los bardos tenían una importancia vital, ya que mantenían la identidad cultural de cada tribu en especial. Los bardos eran muy importantes. Quizás se los pueda comparar con los druidas, pero tal vez tenían un papel más importante aún, su función de componer poemas elogiosos. Hablamos de una sociedad que no conoció la escritura hasta el período romano, y tal vez más aún. De modo que los bardos eran un buen modo de difundir las noticias y elogiar a los reyes. Viajaban de corte en corte dando noticias, construyendo épicas heroicas. Hablaban de las victorias y de lo maravillosos que eran los jefes tribales. Eran los guardianes de la memoria, quienes mantenían las tradiciones orales. Eran los guardianes de las tradiciones y de alguna forma se constituyeron en el espíritu mismo de la tribu o el asentamiento. Los bardos formaban parte de la clase sacerdotal dentro de la comunidad celta, pero no eran los únicos que gozaban de esta jerarquía. Junto a los bardos estaban los druidas, hombres que actuaban como jueces y letrados. También mantenían los conocimientos culturales de la comunidad. Sabemos que muchos druidas alcanzaron un alto nivel de dominio en las matemáticas y la astronomía. También oficiaban ceremonias religiosas. Pero estos rituales eran la responsabilidad del tercer elemento de la casta sacerdotal celta, los profetas. La existencia de una clase de profetas profesionales nos da una idea de la vida espiritual celta. Para nuestra moderna perspectiva puede resultar algo desconcertante. Las prácticas religiosas celtas variaban de región en región. Diferentes tribus rendían culto a dioses distintos y llevaban a cabo otros rituales. Pero es posible establecer rasgos generales de la religión celta. Tenían dioses masculinos y femeninos. Las deidades femeninas representaban aspectos de la Madre Suprema, la diosa Tierra. Los dioses masculinos estaban más afectados a las preocupaciones mundanas de la tribu, como ser su tema más importante, la guerra. Entre los dioses celtas más conocidos están Lugh, a quien se lo cree asociado a las artes, y Zermunos, un ser con astas que se relacionaba a los árboles del bosque. Los árboles como el roble eran sagrados para los celtas. También consideraban divinos a animales como los toros, los venados y los perros salvajes, siendo los jabalíes los más sagrados de todos. Muchas excavaciones revelaron tumbas celtas con el esqueleto de un jabalí acompañando el cadáver humano, tal vez para brindar a los difuntos el poder sagrado del animal en el más allá. Los celtas también veían una dimensión espiritual en el agua. El agua de los manantiales tenía para ellos poderes sanadores. Los pozos eran sedes de ceremonias donde valiosos tesoros eran lanzados por el fondo como ofrenda a los dioses. La práctica actual de arrojar una moneda en la fuente se remonta e inspira directamente en este antiguo ritual. El sistema de creencias celta es muy completo por lo que sabemos de los registros históricos. Se trata de una sociedad politeísta donde los espíritus percibidos estaban absolutamente en todas partes, en cada manantial, río, pantano y montaña.
De modo que los dioses dominaban todos los aspectos de la vida celta y debían ser valorados, se les debía rogar y complacer a cada instante. Creo que el núcleo de su religión es bastante complejo de reconstruir, ya que las evidencias son muy parciales, pero creo que su santuario era el mundo natural que ellos deseaban preservar, de modo que podría decirse que fueron los primeros ecologistas. El hecho de que los ríos y lagos fueran particularmente importantes, vistos como portales entre este mundo y el más allá, tenemos que pensarlo como una forma de chamanismo, donde había sacerdotes que eran mediadores entre la vida terrena y la vida espiritual, y se movían entre ambas. Y era un sistema de creencias donde los animales y las plantas eran sagrados, y por ende a veces se veían dioses muy relacionados con el reino animal por su fuerza, belleza o velocidad de algún ser en particular. De modo que era una religión muy fragmentada, tal vez carente de jerarquías. Muchos escritores clásicos describieron la naturaleza diversa de la religión celta. En el siglo I a.C., el romano Diodoro Sículo halló ocasión para mencionar un fenómeno que revela un lado oscuro del sistema religioso celta. Lo llamó el culto de la cabeza humana. Uno de los interesantes descubrimientos celtas llevados a cabo hace mucho tiempo en excavaciones en el sur de Francia fue de columnas que creemos ahora que pertenecieron a templos, y dentro de esas columnas había nichos, y en cada nicho había un cráneo humano. Esto se liga a algunas evidencias que hallamos de los antiguos escritores romanos, que nos cuentan que los celtas recogían cabezas, ya que decapitaban a sus víctimas fallecidas y almacenaban esos cráneos. Eran las cabezas de las víctimas de batallas que obviamente estaban dedicadas a los dioses. La cabeza humana era muy importante como símbolo para los celtas. No iría tan lejos como para decir que hubiera un culto de la cabeza humana, pero es claro por los testimonios escritos y los registros arqueológicos que las cabezas humanas tenían significado e importancia, de modo que se veía las cabezas como un medio de comprensión, un canal de identidad, y por ende podían representarse dioses meramente por sus cabezas. Claramente los grandes trofeos de cabezas humanas eran importantes para el estatus mismo de cada guerrero. Dentro de las tribus celtas, los rituales sagrados eran la responsabilidad de los profetas o augures. Era su tarea llevar a cabo los oficios del sacrificio. Era tradicional que un animal fuera muerto y sus órganos se examinaran en busca de señales de los hechos por venir. Pero había veces en las que el objeto del sacrificio no era un animal. Para los celtas, la vida de un individuo estaba solamente sujeta a la voluntad de los dioses. Si se percibía que los dioses estaban disgustados, debía aplacarse su ira con el sacrificio de una vida humana. En circunstancias normales, las víctimas eran criminales, pero no siempre era así. Hombres inocentes eran a menudo asesinados ritualmente. En el siglo I a.C., Julio César describió una forma aún más extrema que los celtas tenían de sacrificar humanos. Algunas tribus tienen imágenes colosales hechas de mimbre y llenan sus miembros con hombres vivos. Luego encienden las esculturas y las víctimas mueren carbonizadas. Sospecho que Julio César decía la verdad. Tenemos evidencias de sacrificios deliberados de personas a través de excavaciones arqueológicas, y muchas de las otras cosas que escribió también fueron corroboradas por evidencias materiales. Lo que no sabemos es si esto era muy usual o si solo se circunscribía a algunas tribus de Gales, que es la zona que él describe en sus notas. Pero creo que es posible suponer que tenía razón, que eso sucedía en algunos lugares. Y aunque parezca horrible, así era el pueblo celta en la Edad de Hierro. Claramente, con un sacrificio en la hoguera no quedarían evidencias arqueológicas, pero es interesante que comienzan a aparecer ciertas muestras que podrían apuntar a esta clase de actividades. Por ejemplo, hace poco se descubrió un antiguo pozo en un asentamiento austríaco llamado Lejodin, que parece consistir en una pira sobre la cual se suspendía la gente de una canasta y se le prendía fuego. Hallamos restos calcinados de cuerpos en el fondo de un pozo. Estamos analizando algo que sucedió cerca del año 150 a.C. y creemos que se trata de gran cantidad de víctimas en Austria que sufrían de una enfermedad congénita, una deformidad en las mandíbulas que les impedía hablar. Creemos que se trató de una selección de víctimas, y esa clase de selección de personas con discapacidades es algo detectable en los cuerpos calcinados, en la mayoría
mayoría de las víctimas de los sacrificios. Pero esa clase de sacrificio parece ser la evidencia más cercana que tendremos del gigante de mimbre. Es posible que nunca sepamos si la descripción de Julio César del hombre de mimbre se refería a una práctica muy divulgada, pero no hay dudas de que sus escritos pueden brindarnos una gran cantidad de información. Al igual que muchos otros escritores romanos, César también estaba interesado en una característica mucho menos siniestra del modo de vida celta, uno que también era muy popular en Roma: los banquetes. Muchas fuentes clásicas nos hablan del entusiasmo de los celtas por los banquetes comunales. Describen el consumo de inmensas cantidades de comida y especialmente bebida. La famosa crátera hallada en la tumba de Vix debió llenarse de vino para un hecho de esa magnitud. Su capacidad es de 1.100 litros. Una y otra vez los escritores clásicos se maravillaban ante la tolerancia de los celtas para la bebida durante sus grandes comilonas. Pero sabemos que el banquete también tenía una vital función social. Mantenía firme la unidad comunal. Los bardos recitaban poemas inspirados por grandes figuras tribales del pasado. Era un momento en que podían discutirse las cuestiones políticas de la tribu, y era un momento para que los guerreros pudieran probarse. El escritor griego Posidonio describió cómo el mejor trozo de carne era para el que consideraban el mejor guerrero. Si uno de sus compañeros quería la carne para sí, luchaban a muerte por la carne. El derramamiento de sangre era invitado común en los famosos banquetes celtas. Las evidencias arqueológicas y literarias sugieren que los banquetes eran de las cosas más importantes en la vida celta y tenía dimensión social y religiosa. Estamos investigando una sociedad jerárquica en donde solo los nobles tenían la voz de mando. Pero lo que sugieren las evidencias es que los banquetes se usaban en los tiempos de los festivales, en tiempos en que la gente quería reunirse para hablar de hechos políticos o sociales. Era un medio de reunir a la comunidad, pero también era un modo de compartir comida entre los humanos y los dioses. Uno comía y los dioses comían a la vez, y había maravillosos contenedores, como los calderos, que podían preparar comida para 40 personas a la vez. Grandes jarras conteniendo cerveza, jugo de fresas o vino. Tal vez debían pasar de boca en boca durante los festivales, de manera que una gran parte de la vida significa un medio de discutir las cosas. Tal vez hablar de tácticas de guerra o tratados o cosas semejantes. De manera que era una mezcla entre los serio y lo entretenido. El banquete también podía verse como una de las características más positivas de la vida celta. Los escritores romanos eran especialmente entusiastas en sus descripciones, pero los romanos no permitían que los sentimientos se mezclaran con la política, y fueron ellos quienes llevarían el final de la cultura celta en Europa central. En el año 58 a.C., las legiones de Julio César avanzaron en las tierras celtas de la Galia. 5 años después, habían tomado la mayor parte del territorio galo. Pero los celtas aún no estaban derrotados, y una increíble rebelión fue ganando espacio. Para la primavera del 52 a.C., las diversas comunidades galas habían logrado reunirse bajo el liderazgo de Vercingetorix, un joven de la tribu de Auvergne. En las semanas que siguieron, Vercingetorix lideró un enorme ejército contra César y los romanos. Los celtas ahora luchaban unidos por su supervivencia. Finalmente los esfuerzos fueron infructuosos, pero Vercingetorix sí tuvo éxito en derrotar a César en la batalla de Gergovia. De haber adoptado una táctica diferente para la posterior batalla de Alesia, los romanos hubieran podido haber sido expulsados de toda la Galia. Fue una de las mayores confrontaciones de la Edad Antigua. En la fortaleza de Meseta de Alesia, Vercingetorix sentó campamento con 80.000 de sus mejores soldados, mientras su caballería se marchó a Gales para reunir aún más guerreros. Inspirado por la victoria de Gergovia, el líder celta se preparó confiado para dar batalla con el romano más famoso de la historia. Pero César demostraría su dominio de las estrategias bélicas. Ordenó la construcción de fosas de asedio en toda la zona circundante al campamento de Vercingetorix. Estas fosas, junto con baluartes y murallas,
evitaban que los rebeldes se dispersaran. Los romanos luego construyeron una segunda línea de barreras de asedio para protegerse de los ataques del exterior. El sistema tenía 16 kilómetros de largo y funcionó. Cuando llegó el grueso del ejército celta, no logró transponer la barrera a pesar de sus 250.000 miembros. Luego de 3 valientes intentos de defender a su jefe, las fuerzas romanas las superaron y Vercingetorix se rindió. Luego de eso fue llevado a Roma y obligado a participar en un desfile triunfal. Luego fue ritualmente estrangulado. Su rebelión había fracasado. Es posible que Vercingetorix nunca hubiera podido derrotar al ejército romano, que era una temible máquina de guerra, la mejor de su época, pero era un general muy capaz y cuidadoso. Es importante recordar que los galos habían luchado como aliados y mercenarios de los romanos durante muchos años, de modo que la comprensión de las tácticas de guerra romanas eran muy amplias. De modo que hubiera tenido una oportunidad de vencerlo. No sabemos si lo hubiera aprovechado, pero esa es la otra mitad de la historia. ¿Qué hubiera sucedido de haber ganado? Creo que Vercingetorix pertenece a la mitología celta a través de los siglos. Él es como la última señal de la rebeldía celta. Es el último recuerdo del gran pasado y es impresionante. Los historiadores sostienen que de no haber sido el típico guerrero celta, con la arrogancia, brutalidad e improvisación que los caracterizaba, tal vez Vercingetorix hubiera derrotado a César. Pero una de las características de los guerreros celtas es ser héroes individuales. Se destacaban en las batallas cuerpo a cuerpo y carecían de planeamiento. No hay estrategia en ninguna de las rebeliones celtas, sino que hacen las cosas a su estilo y eso los destinó al fracaso. Con la derrota de Vercingetorix, comenzó la romanización de la Galia y los celtas quedaron confinados a las islas británicas. En el siguiente siglo ellos también recibieron las atenciones de las legiones. En el año 43, los romanos llegaron a las costas británicas y pronto controlaron gran parte de la Isla Mayor. Al igual que con Galia, no alcanzarían este objetivo sin luchar. En el año 60 hubo otra enorme rebelión celta, un intento final de expulsar a los invasores romanos. Una vez más, los celtas tuvieron éxito en reunir fuerzas bajo un solo líder, Boudica de los Iceni, una reina guerrera. Era posible que las mujeres celtas lograran los más altos derechos. Esto lo sabemos por los escritores clásicos que hablan de Boudica entre los Iceni. Y el hecho de que ella pudiera alzarse como lo hizo, dice de por sí algo sobre la sociedad, aunque fuera algo poco común. Tácito, el escritor romano, puso en boca de la reina Boudica: "Nosotros, los bretones, estamos acostumbrados a comandantes de batallas mujeres". Uno no hallaría nada semejante en el mundo grecorromano, donde las mujeres no eran ciudadanas y tenían muy pocos derechos, además de los derechos que se arrogaban sobre ellas sus esposos y padres. En el mundo griego y romano veían a la igualdad de las mujeres como otro de sus barbarismos, otra normalidad, una señal de la diferencia con ellos. Veían con horror sus sacrificios humanos, las mujeres al mando. Eran totalmente despreciativos con esto, ya que para ellos eran señales inequívocas de que eran sociedades primitivas. Ellos decían: "¿Qué pueden esperar de gente que colecciona cabezas, que realizan sacrificios humanos y tiene mujeres generales?" Diodoro Sículo describió cómo las mujeres celtas eran igual que los hombres, no solo en estatura, sino también en valor. En el año 60, la reina Boudica demostró esto, liderando la mayor rebelión británica contra el Imperio Romano. Todo comenzó bien para ella. Su ejército ganó una serie de victorias sangrientas al sudeste de Inglaterra. Pero sus rebeldes bretones finalmente encontraron la fatalidad en un lugar aún desconocido en las tierras medias inglesas. La mejor organización de los romanos finalmente resultó decisiva durante una batalla de terrible ferocidad. Poco después, la reina Boudica se suicidó. Bretaña ahora era una provincia romana. Pero la muerte de Boudica no significó el final de los celtas. Los romanos no lograron todas las islas británicas. Los Highlands y las islas de Escocia
permanecieron en manos nativas, y los romanos nunca enviaron sus legiones a las tierras de Irlanda. Allí especialmente se vivía una vida ya ancestral. A medida que Roma llevaba la armonía al continente europeo, los celtas irlandeses continuaban luchando, festejando y escuchando la poesía de los bardos. Solo en el siglo V de nuestra era, una nueva fuerza llegaría para amenazar las antiguas tradiciones celtas. Pero no se trataba de un ejército invasor, sino de una nueva religión. El cristianismo fue introducido en Irlanda por un hombre llamado Patricio, quien más tarde se convertiría en el santo patrono de las islas. Casi con certeza nació en Inglaterra cerca del año 389, pero de pequeño fue llevado a Irlanda como esclavo de una banda de merodeadores. Según la leyenda, fue en Irlanda que recibió por primera vez el llamado divino. Luego de escapar de su cautiverio, resolvió regresar a la isla para convertir a la población a la palabra de Cristo. Cuando lo hizo, sus esfuerzos pronto tuvieron resultados. La nueva religión se popularizó, pero las antiguas costumbres no desaparecieron por completo. El cristianismo que se había establecido en Irlanda tenía una identidad propia, una identidad celta. La práctica extendida de la vida monástica puede ser el más característico de los rasgos del cristianismo irlandés. Los monjes individualmente eligen su propia manera de demostrar su fe. Algunos viven la vida en aislamiento, en pequeñas eremitas, a menudo en las zonas costeras más inaccesibles. Otros se convierten en misioneros, difundiendo la iglesia celta a las demás islas británicas y a todas partes. Pero otros eligen vivir en monasterios permanentes, donde a menudo las viviendas son iguales. El monasterio británico celta estaba típicamente construido dentro de una muralla defensiva. En el centro estaba la iglesia, cerca de allí el característico campanario redondo irlandés. En toda la zona se levantaban pequeñas casas y estudios para los visitantes, mientras que los monjes mismos vivían y trabajaban en construcciones espartanas y circulares cerca de la muralla que rodeaba todo. Tenían valiosas tareas por hacer. En la segunda mitad del primer milenio, algunas de las más asombrosas obras de arte espiritual de la historia vieron la luz en monasterios irlandeses. La llegada del cristianismo en Irlanda trajo consigo la escritura. En los siglos que siguieron, muchos irlandeses cristianos se dedicaron a hacer copias de los evangelios, pero no se trataba de un mero pasaje de escritura. Se convirtieron en los evangelios iluminados, textos bíblicos que muchos alaban como los más hermosos que se hayan escrito. Muchos de ellos pueden admirarse hasta en la actualidad. En el Colegio Trinity de Dublin puede apreciarse un libro llamado Libro de Kells. Textos iluminados como estos son más obras de arte visual que literatura y claramente revelan la influencia del espíritu artístico de los celtas. Cuando la gente piensa en los celtas, una de las primeras cosas que viene a su mente es el arte celta, y son muy recordados por sus diseños curvos, con cruces y líneas. Este es un estilo artístico que se desarrolló a través de muchos siglos y continuó hasta el principio de la Edad Media en Irlanda. De manera que el arte celta se extiende a través de un largo periodo, pero sus orígenes se remontan al contacto entre los pueblos celtas y los del mundo mediterráneo. Los griegos y los romanos tienen un espléndido arte clásico y los objetos que intercambiaron con los pueblos celtas hacia el norte de los Alpes a menudo estaban decorados con este estilo clásico y muy elegante. Y lo que sucedió fue que los celtas comenzaron a imitarlos, pero lo desarrollaron y comenzaron a hacer de él algo completamente nuevo. El arte celta es surrealista, es una maravillosa mezcla de lo fantástico y lo natural. Creo que esa es la mezcla que conforma los sueños, visiones y a veces las pesadillas. Parece ser abstracto, es muy distinto al arte clásico que se basa en el realismo, casi un realismo fotográfico. El arte celta realmente intenta evitar eso, de modo que puede tomar una escena, un animal, una planta o un ser humano, pero hace cosas fantásticas con ellos. Los interpreta, los estira, se deleita con sus patrones y diseños. Y los patrones son más importantes que la representación. La llegada del alfabeto a Irlanda llevó a la creación de estos maravillosos documentos cristianos,
pero también hizo algo más. Antes de la llegada de Patricio, la tradición barda de narrar historias había continuado perpetuándose, como siempre había sido, en forma de tradición oral. La introducción de la palabra escrita implicaba que, al fin, eso podría plasmarse en literatura. Ese fue el origen de las grandes historias de leyendas irlandesas. Se trata de cuentos que fueron modificándose con los siglos. Hay muchas versiones diferentes de cada uno, y su valor como documentos históricos es dudoso, pero nos ofrecen una imagen poética, colorida y ricamente descripta de la sociedad de guerreros que en Irlanda continuó mucho después de la caída de Roma. Describen grandes banquetes y celebraciones, cuentan la historia de mujeres fuertes y nobles guerreros, capturan por completo el espíritu del pueblo celta, y sus temas serían retomados posteriormente por muchos escritores. Las leyendas irlandesas son maravillosas narraciones. Son historias absolutamente fantásticas, de los primeros mitos históricos irlandeses. Pero no olvidemos que fueron escritas por cristianos confinados en monasterios. Consideremos por eso que también son morales, porque son sutilmente impasibles contra el paganismo. De modo que tenemos algo que es aparentemente una historia. Tomaremos algo como el maravilloso ciclo mitológico del Ulster, la lucha por el toro de Cully. Aparentemente se trata de una gran batalla entre dos de las provincias del norte de Irlanda, Ulster y Connacht. Y los protagonistas de la historia son los dos toros, uno perteneciente al Ulster y el otro a Connacht. El gran toro blanco, el gran toro pardo, y toda la historia gira en torno a que cada reino codicia el toro ajeno, y termina con una gran batalla a muerte entre los dos toros en la que ambos mueren. Pero creo que es una moraleja en contra de varias cosas: de la codicia, que la iglesia cristiana condenaba, y la futilidad de la guerra, porque ninguno de los bandos gana. De modo que en estas historias extraordinarias hay una especie de sutil mensaje moral, y no importa si lo tomamos así, son historias maravillosamente narradas. Tanta gente aún desea escuchar estas maravillosas leyendas que Irlanda aún tiene un gran número de narradores profesionales siguiendo la antigua tradición de los bardos. La mayor de todas las historias que refieren concierne a las acciones de dos grandes guerreros, Finn MacCumail. Las historias del gran guerrero forman parte del llamado ciclo oceánico de la literatura irlandesa. Finn es un valiente campeón guerrero, pero hay más cualidades en él que esas. También es poeta, el líder de una banda de hombres cuya habilidad con las armas solo se compara a su destreza con las palabras. Para muchos, Finn es la mayor figura de todas las leyendas irlandesas. Según la literatura oceánica, el gran poder de Finn MacCumail quedó demostrado cuando se enamoró de una giganta en la isla escocesa de Staffa. Cuenta la leyenda que este fue el origen del desfiladero de la giganta, una formación rocosa de basalto sobre la costa de Irlanda del Norte. Se dice que el mismo Finn construyó este fenómeno natural para poder alcanzar el distante objeto de su deseo. A través de historias legendarias como esa podemos percibir el espíritu de un pueblo antiguo. En Irlanda, el modo de vida de los celtas finalmente decayó luego de las invasiones vikingas y el poder del cristianismo medieval. Así también llegó el fin de otra gran historia, una que había comenzado en Europa Central casi 2000 años antes. Es una historia que a menudo parece misteriosa, pero a través de los esfuerzos de los arqueólogos, las escrituras del mundo clásico y el legado cultural de los mismos celtas, podemos llegar a apreciar los adelantos de este asombroso pueblo.